Bon dia a tothom, benvinguts a la roda de premsa del tècnic del Futbol Club Barcelona, Ronald Koeman. Comencem amb el torn de Barça TV, Marc Brau. Hola Ronald, què tal? Bona tarda. L'equip en aquesta última jornada ja no té opcions de guanyar la Lliga, teniu també baixes importants de cara al partit de demà, però m'agradaria saber quin objectiu li planteges, quin repte li planteges a l'equip de cara a tancar la temporada demà i Purua. Gràcies. Bueno, es el último partido de temporada y como cualquier partido nos preparamos bien, buscamos el mejor para ganar el partido, buscamos jugar un partido con intensidad, a pesar que no podemos hacer nada más que ganar el partido, entonces es el último y me gustaría acabar ganando esta temporada. Torn per a Ramon Salmurri, Catalunya Ràdio. Què tal, Ronald? Ramon Salmurri de Catalunya Ràdio. L'altre dia ens vas dir, seguiré si tinc confiança total per part del club. Era una condició que vas imposar tu. Aquesta setmana hem sabut que el club està fent una recerca al mercat buscant relleu. Això vol dir que no continues la temporada vinent? Bueno, no sé, de verdad no sé, porque no he hablado con el presidente, hemos hablado en la comida que había hace dos o tres semanas, nos hemos quedado de hablar después de la temporada y seguramente nos hablamos después del partido de mañana y ya veremos, porque yo siempre desde el primer día he dicho que yo quiero seguir y yo quiero cumplir mi contrato. Y hay cosas para cambiar, que hemos hecho nuestra primera temporada, seguimos así, pero la última palabra tiene el presidente, entonces nos hablamos y vamos a ver. Torn para Marta Ramón, RAC1. Hola, míster. Creus que per part del club s'està gestionant bé tot el que té a veure amb el teu futur? I com et sents després de tot el soroll que hi ha al voltant d'entrenadors, tot aquest soroll mediàtic d'aquesta setmana? Bueno, yo creo que últimamente, y para mí últimamente es último mes, yo creo que hay que respetar más a tu entrenador, hay que respetar más a nuestros jugadores, porque entiendo que los jugadores están tocados porque en los últimos días que han salido en la prensa, yo creo que esos jugadores no merecen este trato, merecen mucho más respeto. Entonces hay muchas cosas que tenemos que hacer diferente. Torn para Santi Ovalle, Cadena SER. Hola, Ronald. ¿Qué tal? Muy buenas. Hablas de respeto ahora hacia ti, hacia los jugadores. No sé si crees que no se ha tenido respeto por parte del club hacia vosotros y si tú sientes la confianza del club, porque dijiste que querías seguir en el Barça, si tenías la confianza del club. ¿Tú la notas, esa confianza del club? Bueno, en la última parte de temporada no. Porque no hemos hablado de futuro, tengo un contrato y entiendo por los últimos resultados, seguramente hay dudas, pero yo creo que hay que hablar. Entonces entiendo perfectamente dónde estoy en un club como Barcelona, a pesar de los cambios que estamos haciendo y vamos a hacerlo también para próxima temporada, hay que ganar cosas. Pero siempre he dicho durante toda temporada que yo siempre he dado la cara en todos los ruedas de prensa y he sido el único portavoz por parte del club en mucho tiempo esta temporada. Hay que reconocer y al final no ganamos y pensamos que necesitamos otro entrenador o necesitamos otros jugadores, perfecto. Pero creo que hay que comunicar. Torn para Elena Condis, Cadena COPE. Hola, Ronald. Elena Condis de la Cadena COPE. Reivindicas el papel que has tenido al frente del club. También te veo dolido por la falta de comunicación que están teniendo contigo.
En caso de que decidan prescindir de tus servicios, ¿tú vas a pedir al club el año de contrato que te queda, la indemnización por todo lo que has hecho esta temporada aquí en el Barça? Yo creo que no hay que contestar adelantado, porque yo creo que somos mayores, queremos mucho a este club, pero al final siempre el presidente marca la dirección en todos los sentidos. Y hasta que no sé exactamente qué puede pasar, no puedo contestar en un año de contrato o qué yo pienso. Yo voy a hablar con el presidente y vosotros me conocéis bien y soy una persona que quiere muchísimo al club, y si el club piensa, yo no soy la persona que tiene que llevar el equipo próxima temporada, nos hablamos y doy mi pensamiento, entonces, y nada más. Y hasta que no he hablado con el presi sobre este tema, no puedo contestar este tipo de preguntas. Turn para Alfredo Martínez, Onda Cero. Buenas tardes, Ronald. Alfredo Martínez, de Onda Cero. Bueno, queda un partido intrascendente, por tanto ya se puede hacer prácticamente un balance. ¿Tú crees que como entrenador estás orgulloso de tu trabajo esta primera temporada? ¿Crees que cumpliste las expectativas para lo que se te trajo en esta primera temporada? Y un poco también hilvanándolo con ello, ¿crees que tu imagen se ha debilitado con los últimos comentarios, las últimas acciones del club, del presidente? Gracias. Bueno, yo creo que en general, hablando generalmente, yo creo que si hablas de temporada que hemos hecho, en agosto nos firmamos la temporada que hemos hecho. Ganamos un título y hemos luchado por ganar la Liga hasta, para mí, 2-3 partidos pasados. Pero el problema ha sido, durante, sobre todo a partir de 2021, donde nos cortamos distancia de los puntos, la imagen del equipo, la forma que hemos ganado la Copa, ha dado más esperanzas de ganar el campeonato. Sí, estamos tristes porque yo creo que hay un par de partidos donde no hemos estado a nuestro nivel, donde podemos hacer algo más, pero en generalmente, con todos los problemas que hemos tenido, y no te falta decir uno por uno, que hemos encontrado. Esta temporada no es mala, tampoco es muy bueno. Para mí es una temporada bien, sabiendo todas las circunstancias que hemos tenido en contra. Esto es mi opinión. Para Germán García, Radio Nacional de España. ¿Qué tal, míster? Buenas tardes. De cara a este partido de mañana, el último que queda, hemos visto en la lista de convocados que no está Messi, que no está Pedri, que ya tienen vacaciones. ¿Esto ha sido consensuado? ¿Ha sido por algún motivo en especial? El caso de Messi quizá porque está tan cerca la Copa América, y el caso de Pedri quizá por agotamiento. ¿A qué ha sido debido? Gracias. Hay 3-4 jugadores para mí que han hecho un esfuerzo tremendo en todos los sentidos. No quiero decir los demás no, porque han jugado los más partidos, han tenido los más minutos de los partidos, que son Messi, Pedri y Frenkie de Jong para mí. Frenkie de Jong tuvo la sanción semana pasada. Pedri, por su edad, por la temporada que ha hecho, y ojalá él va a la Eurocopa, que es muy importante para él y para su experiencia estar en un torneo tan grande. Y Leo tiene Copa América. Entonces, para mí, hablando físicamente, tengo que proteger a estos jugadores. Y he hablado con estos jugadores y hemos llegado a un acuerdo en no llevar a Pedri, dar descanso ya, y Leo tampoco, y Frenkie sí va a estar mañana. Turn para Alex Segura, Radio Marca.
Hola, ¿qué tal, míster? En directo para el Reparting Joke de Radio Marca. Hablaba ahora sobre su continuidad, sobre su futuro. No sé si a usted le molesta y le cabrea esta incerteza de cara al futuro, porque las temporadas se planifican, supongo que ha estado planificando la siguiente temporada desde hace mucho tiempo con los responsables del club. Teniendo esta incerteza, ¿usted ha seguido planificando la próxima temporada o ha dado un paso al lado hasta que se sepa qué va a pasar con su futuro? Gracias. Bueno, en principio he hecho qué tengo que hacer como entrenador. Es planificar pretemporada, es hablar fichajes, hablar los bajos, intentar mejorar la plantilla. Desde el primer día que nos tocaron de hablar por próxima temporada, he hecho. Hasta hoy, después de entrenamiento, he hablado con Ramón Planés, he hablado con Mateo Alemán sobre cosas de próxima temporada. Entonces, yo creo que es mi trabajo. Hasta el último día que estoy, tengo que hacer mi trabajo y me gustaría hacerlo. Si no, yo creo que tampoco para el club es bueno cuando tienes que empezar de todo a partir que vas a saber qué va a ser el entrenador. Yo creo que es algo por amor a este club, amor por mi trabajo y nada más. Para Sergi Capdevila, Diario Sport. Hola, Ronald, buenas. No sabemos todavía si usted va a ocupar el banquillo la temporada que viene, pero es que tampoco sabemos si Messi va a continuar en el equipo. Yo le quería preguntar, en caso de que el argentino decidiera no seguir en el Barça, si usted se vería igualmente capacitado de confeccionar un equipo que aspirase a todo, a Champions y a todos los títulos. Gracias. Bueno, ojalá que sí, que leo muchos años aquí, porque otra vez esta temporada ha demostrado ser único. 30 goles que han marcado. El juego que él ha dado al equipo ha sido fantástico. Para mí, como persona, como profesional, un 10. Y entonces, ojalá que siga aquí. Si no, bueno, hay que formar otros jugadores, hay que buscar efectividad del equipo, porque nos falta 30 goles. Entonces, el Barça con Messi tiene mucho más futuro que Barça sin Messi. Turn para Ángel Pérez, Mundo Deportivo. Hola, buenas tardes, señor Koeman. Yo le quería preguntar por la dificultad en el deporte profesional, en los futbolistas y deportistas de élite, de saber decir adiós en el momento oportuno. Y en particular, ¿cómo recuerda usted cuando como futbolista le llegó el momento de decidir dejar el Barça y si le costó tomar la decisión? Muchas gracias. Bueno, los jugadores no son tontos. Cada uno sabe perfectamente qué puede dar a este club. Cada jugador sabe más o menos cuándo está en sus últimos años o meses, porque edad en nuestro deporte no perdona. Pero sí se merecen un trato con respecto. Entonces, en ese sentido, ellos saben perfectamente que no van a tener 8 años más en este club, porque un día llega tu fin como jugador y nada más. Turn para Carles Ruiz Pérez, La Vanguardia. Hola, señor Ronald Koeman. Mi pregunta es, usted ha perdido, el Barça ha perdido con usted 11 partidos, que es prácticamente uno de cada 5. ¿Usted tiene algún reproche hacia su trabajo? ¿Hace algún poco de autocrítica? Sí, tengo autocrítica porque yo creo que soy el responsable. Soy responsable de los cambios que hemos hecho, soy responsable de los jóvenes que hemos dado oportunidades, soy responsable en los momentos que no hemos estado. Claro, me puedes culpar en todo. Autocrítico, es claro que me duele en los momentos oportunos, en las últimas semanas de esta temporada.
pero las circunstancias para un equipo grande, yo creo que tenemos todo en contra. Entonces es un balance analizar todo lo que hemos hecho. Y no es que yo pienso que soy el mejor entrenador para este club. No, hay mejores entrenadores, hay depende confianza, depende jugadores, depende el equipo. Pero claro que me veo muy capacitado de llevar este club como entrenador. Torn para Xavi Lemus, TV3. Sí, hola Ronald. Jo volia preguntar, si tu continues com a entrenador la pròxima temporada, durant l'estiu ja vas fer una sèrie de reformes a la plantilla, però creus que aquest equip, després de veure el rendiment d'aquesta temporada, necessita una segona renovació, diríem que a fons? Què és el que necessitaria canviar aquest equip per tornar a ser competitiu de cara a la Lliga i de cara a la Champions? Gràcies. Bueno, desde el primer día hemos dicho que nosotros queremos cambiar el camino que queremos hacerlo. No se puede hacerlo en un año solo. Yo creo que necesitamos más tiempo de hacer más cambios, de intentar cambiar plantilla, buscar jugadores que nos van a dar más efectividad y formar una plantilla más fuerte. En general, hablando en general, porque si comparas una plantilla como Atlético de Madrid, en todos los sentidos es una plantilla hecha. Nosotros y nuestra plantilla no está hecho, en mi opinión, porque nos hablamos con una vez más con Mateo Alemán, con Ramón Planes, sobre dónde necesitamos mejorar. Y tenemos una idea y nos gustamos seguir con esta idea y seguir con los cambios que nosotros pensamos es el mejor para tener un equipo que pueda luchar por todos los títulos grandes. Para Albert Hernández, Televisión Española. Hola, Ronald. Yo te quería preguntar, visto cómo ha ido la temporada en general, con la dimisión de Bartomeu, con todos los problemas que tuviste de no poder fichar en el mercado de invierno, viendo cómo ha acabado a nivel de resultados deportivos y esta, entre comillas, falta de respeto que crees que están teniendo hacia tu persona en estas últimas semanas, ¿tú te arrepientes o en algún momento te has arrepentido de venir al Barça este verano? No, nunca, nunca. Hasta hoy estoy contentísimo de estar aquí y de ser entrenador para este club grande, porque mi ilusión como persona, como entrenador, siempre ha sido por entrenar un día a Barcelona y nada más. Y claro, como entrenador yo sé hay una presión alto, acepto, a veces pienso estáis aquí en este país metiéndose muchísimo más que otros países por tema del entrenador. Yo creo que hay una manera de faltar el respeto en unos sentidos, pero esto yo como extranjero, yo como persona no puedo cambiar. Acepto, pero claro que tengo mis dudas en ese sentido. Pero una vez más, encantadísimo que estoy aquí. Pero estoy aquí para el club y en un momento complicado y quiero seguir. Pero una vez más, tenemos que hablar. Torn para Àlex Pintanel, Gol. Hola, míster. Àlex Pintanel de Gol. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo le quería preguntar si se ha marcado una fecha límite para conocer su futuro, para charlar con el presidente, no sé, quizá la semana que viene, si no quiere alargarlo mucho para marcharse de vacaciones sabiendo ya un poco cuál es su futuro y supongo también para empezar a planificar ya con muchos más mimbres la próxima temporada. Gracias. No, claro, para más importante para el club es que cuando acabamos el partido mañana es hablar. Porque es un tema importante para el club, es un tema importante para mí y a partir de ahí
el trabajo que tenemos que hacer para tener un equipo competitivo próxima temporada. A Jordi Blanco y ESPN. Buenos días, mister. Jordi Blanco de ESPN. Al margen de, o dando por hecho que pueda seguir o no hacerlo, ¿usted tiene bastante concretado con el club, con sus ayudantes y con Mateo Alemán y Ramón Planes, las bajas que se podrían dar en esta plantilla? ¿Y es posible que estas pudieran afectar a futbolistas especialmente importantes en los últimos años? Gracias. Bueno, yo creo que nos hablamos es para dentro. Que yo creo que en este club también salen demasiadas cosas que no pueden salir. Yo creo que por mi trabajo, por mi respecto a los jugadores, es comunicar a los jugadores o comunicar a sus representantes si pensamos en cambiar y con respecto. Y nada más. Es mi forma de ser y quiero seguir así. Una pregunta a Jamie Easton, Bein Sports, Estats Units. After hearing you throughout this press conference, after hearing President Laporta said that this has to be the end of an era and a new renovation is needed, and he was hugely disappointed at how the team ended the competition, what's the atmosphere inside the squad? Do you feel the players have had the most difficult week of the season? Are they upset? Are they disappointed? No, of course, for the players, it's a difficult week about the critics, but it's not about the critics. It's about the respect for the players. Of course, the atmosphere is not the best at the moment, but it's normal. Before the last game of tomorrow, we will do everything to win the game tomorrow. But of course, for some players, it's really painful what happened in the last few days. You creo que it's normal. They did so much for this club. This club did so much for the players. And you have to talk. You have to talk about a new situation, about the future. And that's normal. That's normal. It's always a final at in the end for a player. And I don't say it's a final for these players because still they did a lot and they brought a lot to the team this season. Gracias. Buena tarde.